tardes, noches, días, dependiendo el horario en el que me escuchen. El día de hoy les traigo un podcast muy interesante de una aplicación similar a Spotify, solo que nosotros tenemos que cargar las canciones manualmente a alguna de nuestras nubes, ya sea Google Drive, Mediafire, Dropbox, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, esta es una aplicación para Android y iOS, así que, bueno, yo la voy a probar en iOS, se las voy a mostrar, la accesibilidad y bueno, lo bueno que funciona esta aplicación. Esta aplicación tiene funciones, bueno, tiene una versión gratuita con ciertas limitaciones y una versión completa. ¿Cuáles son estas limitaciones? En la versión gratuita no puedes escuchar canciones en modo offline, o sea, no puedes descargar las canciones para tenerlas en tu teléfono y escucharlas fuera de internet, así que solo sería reproducir con streaming. Y la otra limitación, bueno, una de una radio en internet, tampoco la vamos a tener porque no tenemos la versión completa. Y la otra es que solo podemos reproducir un máximo de 20 canciones por carpeta. Es decir, podemos agregar una carpeta con 20 canciones, otra carpeta con 20 canciones, otra carpeta con 20 canciones y así. Así, bueno, una sugerencia, podemos descargarnos discos completos de internet. No sé, a mí me gusta Skrillex, por ejemplo. Descargo 20 canciones de Skrillex, las meto en esa carpeta, dentro de una carpeta que diga electrónica, y ahí vamos a tener nuestra lista de puras canciones de Skrillex. ¿Sí? Bueno, vamos a quitar la musiquita de fondo. Y bienvenidos al Punto Ciego, claro que sí. Así que, sin más preámbulos, sin más preludios, vamos. Desbloqueamos nuestro teléfono. Bueno, la aplicación se llama Cloud Beats. Esta se las voy a dejar en la descripción del video. Aquí está Cloud Beats. Bueno, por defecto nos pone en el botón de atrás, back. Cabe resaltar, la aplicación está en inglés, pero está entendible, no es nada fuera de lo común. Espero que se escuche, ya que, bueno, lo intenté grabar con el mismo dispositivo, pero al momento de enseñarles la reproducción de la música, se pausa la grabación y no puedo. Así que estoy grabando desde la PC con Virtual Recorder, por si alguien se tiene esa duda. Bueno, estamos en música. El botón back es para irnos para atrás siempre. Flick a la derecha, música. Search icon es para buscar alguna canción de nuestra preferencia, la que nosotros queramos que sea, sepamos que la tenemos en nuestra nube. Bueno, aquí la buscamos y la agregamos. Navigation menú, aquí quería llegar. Entramos para mostrarles. Seleccionado Google Drive. Bueno, es que yo estoy, mi sesión está iniciada con Google Drive, así que bueno. Offline es para escuchar canciones fuera de internet, pero bueno, yo no puedo. No tengo la versión completa, yo estoy mostrando la versión gratuita. Radio. Radio, tampoco tengo acceso porque no tengo la versión completa. Mi música, bueno, aquí son nuestras carpetas, nos va a llevar a nuestras carpetas. Ajustes. Ahorita se los voy a mostrar. Enviar correo, bueno, es para contactar a los desarrolladores de la aplicación. Y escribir una reseña es para ir a la App Store y escribir una reseña, como lo dice. Radio. Así que vamos a ir a ajustes. Ajustes. Entramos en ajustes. Iniciar sesión. Amazon Cloud Drive. Bueno, tenemos para iniciar sesión. Bueno, de hecho estoy a mediación. Como ya había entrado, vámonos a ir hasta arriba para mostrarles desde arriba las opciones. Bueno, aquí viene datos móviles, permitir descargar las canciones para su uso sin conexión. Yo lo tengo atenuado porque no lo puedo instalar. Es versión gratuita. Restaurar desde la última posición, útil para audiolibros y podcasts. Restaurar desde la última posición, bueno, tampoco la puedo usar. Es para radios, tutoriales y podcasts. Autoplay, lista siguiente. Autoplay, lista siguiente. Bueno, cuando terminamos una lista de reproducción, porque cabe resaltar, podemos hacer nuestras listas de reproducción dentro de la aplicación. Se acaba una lista y comienza la otra en automático. Yo la tengo autoplay, activada. Lista, aquí son. Conmutador. Activado. Reproducción sin pausas.
reproducción sin pausas, bueno, es canción tras canción tras canción tras canción y que no se pause. Si nosotros la desactivamos, va a sonar la canción que nosotros elegimos, después no va a sonar nada más. Yo la tengo activada. Listas de sincronización, desbloquear. Lista de sincronización, no sé, dice desbloquear, no sé, nunca le he movido. Organice la librería, artista. Organice la librería por artista. Scrolling, cabecera, desbloquear, Last FM. Desbloquear Last FM, bueno, no la tengo porque no tengo la versión completa. Clouds, cabecera. Y aquí donde dice Clouds, cabecera, son las nubes a las cuales podemos sincronizar nuestras cuentas. Puede ser una sola, como en mi caso yo solamente tengo Google Drive, o bien podemos sincronizar varias de nuestras cuentas y así tener acceso a un sinfín de música, ya que son como 8 o 10 nubes más o menos, y bueno, en cada una podemos llenarla a 15 gigas. Imagínense el poder que tiene esta aplicación, gratuitamente. La única diferencia con Spotify, pues es que nosotros tenemos que cargar nuestra música ya sea desde la computadora o la PC y organizarla en carpetas para poderla reproducir. Pero bueno, no le veo gran problema a eso. Así que las nubes son iniciar sesión, Amazon Cloud Drive. Amazon Cloud Drive no tengo. Iniciar sesión, Bugs. Bugs, no sé cuál sea. Iniciar sesión, Dropbox. Iniciar sesión Dropbox, no, bueno, sí sé cuál es Dropbox, pero no tengo. Cerrar sesión, Google Drive. Cerrar sesión Google Drive es porque tengo mi sesión abierta en Google Drive. Iniciar sesión Mediafire. Iniciar sesión Mediafire. Iniciar sesión OneDrive. OneDrive. Iniciar sesión OnCloud. Y OnCloud. Son las que vienen solamente. Les voy a mostrar Dropbox. Doble clic y nos va a cargar a otra ventana. Se tarda un momento. Esperamos. Aquí está. Cloud Space Free. Inicia sesión en Dropbox para vincularlo con. Bueno, inicia sesión en Dropbox para vincularlo con Cloud Beats Free. Cloud Beats Free, porque es la versión free. Iniciar sesión con Google. Botón. Iniciar sesión con Google. O bien. O bien. Correo electrónico. Correo electrónico. Contraseña. Inicia sesión. Y botón. Iniciar sesión. Yo no se las voy a mostrar porque no tengo cuenta de Dropbox, solo de Google Drive. Pero ya la tengo abierta, así que bueno, aquí ustedes llenan esto. Después de esto, pues ya les va a cargar su cuenta en el menú. En el Navigation menú, si ustedes abren, bueno, yo aquí tengo abierto Google Drive, es la primera opción. Si ustedes abren, por decir, yo tengo Google Drive y si abriera Dropbox, daría un clic a la derecha y después de Google Drive me diría Dropbox. Aquí selecciono la de mi preferencia, donde tengo las canciones que puedo o que quiero reproducir. Así de fácil. Vamos a ir a navegación menú, botón, navegación menú, iniciar sesión, Amazon Cloud Drive, bueno, ajustes, vamos atrás, ajustes, navegación menú, botón, vamos a ir a Google Drive. Google Drive. Y aquí me va a poner las carpetas que tengo en Google Drive. Viene música. Search icon es para buscar la canción que queramos. Navigation menú. Y aquí vienen las carpetas que tengo. Yo tengo la de cumbia villera. Norteñas. Otras. Rap. Reggae. Rock. Ska. Así que bueno, la carpeta que queramos abrir. Doble toque, ya sabemos. Voy a enseñarles un ejemplo, cumbia villera. Y aquí tengo un sinfín de carpetas. Damas gratis. Dani Piedra Lescano. El Guacho. El Dipi. El Judas. El Sarna. Un ejemplo, le voy a mostrar. Damas gratis. Yo me descargué varios discos de Damas gratis. Tengo tres discos. Damas gratis. La gota que rebalsó el vaso. Adentro metí en la carpeta con el disco de La gota que rebalsó el vaso. Damas gratis. Sin remedio. Dama gratis sin remedio es otro disco. Damas gratis. Somos nosotros los buenos. Y 2016. Damas gratis. Somos nosotros los buenos. 2016. Vamos a abrir este y nos aparece en la lista damas de gratis. Canciones. 4, 6. Damas gratis. Loro vuelve a tu jaula. Loro vuelve a tu jaula, que es la primera. Damas gratis. 4, 8. Damas gratis. Terrenal. Terrenal. Vamos a darle doble toque. Tarda unos segundos en lo que carga la canción y van a ver cómo la aplicación va muy, pero muy fluida. Vamos a cajetear. Ahí
Ahí está sonando la canción. Tenemos aquí mismo botón previous, que es para ir para atrás. Botón play o pausa. En el mismo que te dice play, podemos pausar. Ahí está. Y el siguiente es el botón de next. En el botón de next, bueno, es para ir a la siguiente canción. Vamos a hacerlo. Está sonando. Next. Y cambia la siguiente canción de el disco. En la parte de arriba tenemos para irnos para atrás, ya sea reproduciendo la canción o bien poniéndola en pausa. Y nos vamos para atrás a la siguiente. Bueno, ahí cambia de canción. Como pueden ver, bueno, va fluida la aplicación. No hay ningún problema con ella. Vamos a poner pausa. Vamos a mostrar otra lista. Close. Vamos atrás. Back. Otra cosa que, bueno, si no quieren descargar los discos, que dices, me gusta X canción de este disco, X de otro disco, o una lista de electrónica, bueno, igualmente creas una carpeta que diga electrónica y listo. Un ejemplo, yo agregué, yo todas las tengo por artistas. Si abrimos, por decir, reggae, Zona Ganja, Dread Marai, Alika, Alborosi, se acomodan automáticamente. De aquí yo empecé desde abajo hacia arriba, pero van en automático. Se ordenan, perdón, por alfabeto. Aquí está Dread Marai. Vamos a abrirla. Y nos aparecen las canciones que tengo de Dread Marai. Así fue. Doble toque para iniciar la canción. Bueno, nos dijo que la última canción que se reprodució, o se reprodujo, pues, la canción de Dama Gratis. Ahora empezó la de Dread Marai. Qué bonita canción. Aquí mismo tenemos un botón para... Voy a poner pausa. Tenemos un botón para Shuffle List y para Repeat. Aquí está el nombre de la canción. Aquí está Repeat, o sea, de repetir, y Shuffle de mezclar, para que no salgan en el orden que las tenemos. Cabe resaltar nuevamente, solo podemos tener 20 canciones en cada carpeta. Si le metemos 21, una canción no la va a tomar en cuenta. Si nosotros compramos la aplicación, la versión completa, bueno, podemos meterle chorrocientas mil canciones y no hay ningún problema. ¿Sí? Así que vamos a probar la última con... Vamos a entrar a rap y vamos a poner Cypress Hill. Abrimos la de ilusiones, doble toque. Carga. Y voy a cambiar un par de veces la canción para que vean cómo va fluida. Ahí está sonando la canción. Vamos a cambiar a next. Ahí está la que sigue. Sigue y no se detiene, o sea, va muy fluida, la verdad, la aplicación me gustó por eso. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí
la vamos a dejar. Espero que les haya gustado el podcast, que les sirva esta aplicación. Como les digo, para mi punto de ver, pues es como un Spotify, la verdad. ¿Por qué? Porque bueno, cumple con su función. A pesar de que tenemos que agregar las canciones manualmente, bueno, cumple con esa función, ¿no? Reproducir música en streaming nos sirve para liberar memoria en nuestro celular. Un ejemplo de lo que yo hice: agregué 1 giga de canciones que son las que más escucho para cuando salgo de casa y no tengo internet. Y cuando tengo internet, tengo toda mi lista. Ejemplo, vas a una fiesta, quieres poner reggaetón, ahí está el reggaetón. Lo ordenas por carpetas y tienes tu reggaetón, tienes tu electrónica, tu trap, tu psycho. O que vamos a una borrachera y quiero músicas de esas para ponerme bien pedo, pues también hacemos una lista de canciones para borrachos y metemos ahí de lo que queramos, ¿no? Infinidad. Como les digo, son 15 GB de Google Drive, puedes usar 15 GB de Dropbox. Las demás, bueno, se las dejo de ver. Creo que Mediafire también son 15 o 20 GB. Así que en esas tres podemos decir que son 50 GB aproximadamente de música que podemos almacenar. Así que, bueno, a sabiendas que las cuentas de tanto de Google Drive son gratis, como la cuenta de Dropbox es gratis, así que tenemos mucha música al alcance de nuestras manos. Bueno, de calificación a la aplicación yo le doy un 4.5, porque para ser gratuita, solamente por las pequeñas limitaciones que tiene. Si alguien tiene para pagarla, creo que cuesta como $3. No es mucho el costo de la aplicación en sí. Y va muy bien. Y bueno. Y de peso pesa 20.3 megabytes, si no mal recuerdo. Tampoco es una aplicación muy pesada como Spotify, que pesa 200 megas. Aparte lo que descargue de canciones y tener que pagar y la limitación de cambiar de canción. Acá no hay ninguna limitación. Puedes cambiar 200.000 canciones y nunca te va a decir que no puedes cambiar de canción o que no puedes seleccionar la canción de tu gusto, etcétera, etcétera. Es, como ven, una muy buena alternativa para Spotify, como Spotify, como Deezer. Bueno, así que la única diferencia: cargan la música a su nube, entran desde la aplicación a su nube y listo. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Así que espero que les haya gustado este podcast. Si les gustó, por favor suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones para que les avise cuando subimos nuevo video. Recomienden este canal a sus amigos, a sus familiares, ya que bueno, mucho contenido accesible. Si conocen a una persona que necesite alguna ayuda tecnológica o bien alguna duda, resolver alguna duda, alguna sugerencia, aquí subimos contenido accesible, tanto juegos accesibles para Windows, vamos a subir próximamente para Mac. Estamos con juegos de iPhone, juegos de Android y aplicaciones Android, iPhone, y esperamos para PC que sean accesibles en su totalidad. Si quieren algún video en especial sobre algún tema, no duden en dejarlo en la cajita de comentarios. Y bueno, regálenos el me gusta, que eso nos motiva bastante para seguir. Su amigo Zombillero se despide. Y bueno, hasta la próxima. Adiós. Y keep it up.